Dios, esto dice de lo mismo que siempre. Gente, la obsesión por Caraval es eterna y no se va. Y es muy grande. Yo todavía ni siquiera he empezado la trilogía, pero ya los quiero. Uno de los protagonistas más insultos de Mamber y su... No me vas a hacer mal, carajo. Muchas gracias del apoyo a las lesbianas. Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden súper bien y yo les doy la bienvenida a mi canal y a este video que está esperado por toda Latinoamérica Unida, porque básicamente es el video por excelencia. El que más me gusta hacer, el que peor más se sentí. Y que estamos hablando del book tag de medio año o el mid-year book freakout tag, que básicamente desde el 2017 que lo vengo haciendo. Ya es como too much. Dios, esto dice de lo vieja que soy en booktuber, ¿no? Pero es el típico book tag de medio año en el cual hablamos de todos los libros que leímos hasta la fecha. Yo en este momento estoy filmando esto el 11 de julio, o sea, ya pasó mitad de año. Y a este momento yo he leído 26 libros, lo cual me pone re feliz considerando que mi reto es de 40, así que ya estoy re cerca de alcanzarlo y listo, dejar de estresarme por los números. Pero vamos a hablar de este tema, porque las preguntas son muy interesantes, algunas las pensé, otras no. Agarramos de vuelta el cuadernito de todos los años y arranquemos con la pregunta y con la primera, que ya es la más difícil. No, casi que no sé qué voy a responder. ¿Por qué es el mejor libro leído hasta la fecha? Sí, creo que ya sé cuál es. No necesito pensarlo mucho. ¿Dónde está mi libro? Acá. Justo lo saqué para sacar una foto y nunca le saqué la foto. Pero la cuestión es que me parece que, considerando mi nivel de fangirleo, de mi amor intenso y absoluto, después hay otros libros que también tendría que estar acá, pero los guardo para otra consigna. Amo demasiado este libro. Es The Kingdom of Flesh and Fire de Jennifer L. Armentrout, el segundo libro en la saga de From Broken Ash. El año pasado me acuerdo que cuando yo filmé esto, yo todavía estaba leyendo el primero. Ahora sí puedo confirmar que me encanta, me fascina, adoro a Poppy, adoro al protagonista masculino, que no puedo decir el nombre por obvias razones. Amo todo, me encanta la intensidad, me encantan las escenas steamy de este libro, me chupo un huevo lo que digan. Y tiene una banda de posis dorados, gente, porque hasta yo no podía parar de gritar, de fangirlear, me sacó una lágrima que se me caía de la felicidad intensa y absoluta que me dio este libro a mí. Leerlo con mi parabatá y formaba parte de una de las lectoras del club de noviembre del año pasado. Pero bueno, no importa, lo leí en mayo, se leyó. Y me hace muy feliz. Todo el tiempo estoy pensando en este libro. I have serious issues, te juro. Pero no, amo demasiado y obviamente la respuesta tiene que ser este. Bueno, segundo yo ya sé, me parece. Vamos a revisarlo. Sí, mejor secuela del año. Y acá yo ya saqué uno, me falta el otro, porque no hay ni forma de negar el impacto que tuvieron estos dos libros en mi vida, que en la vida los voy a superar y a cada rato como que agarro y vuelvo y releo pasajes de ellos. Y que estoy hablando de Legendary y finales de Stephanie Carver, este segundo, este tercero. Gente, la obsesión por Caraval es eterna y no se va nunca. Ay, no, amo demasiado Caraval. Yo no puedo explicar lo mucho que yo amo Caraval. Amo demasiado estos dos libros, creo que me parecen que son muchísimo más superiores que el primero. Este tiene un marcito violeta, este tiene un marcito rosa también. Legendary es mi fav. Si no están en el top 3, que alguien me pegue, porque tienen que estar, porque son demasiado buenos, demasiado intensos. El juego de este... No, yo no pensé que me fuera a enamorar de Tegla de la forma en la que me enamoré. Y es como que ya estoy planeando el siguiente cosplay que va a ser de ella. O sea, no se hace ni idea de la intensidad. Y después está Finale. Me arrepiento tanto de haber comprado estos libros en tapa blanda, la puta madre. Porque ahora la verdad que sí necesitaría unas ediciones especiales de esta saga, porque los amo demasiado. No saben, these books have been hecho otro posta. Así que si no leyeron Caraval, no sé qué están esperando. Si no leyeron Legendary, tampoco sé qué están esperando, porque posta, son demasiado bonitos los dos. No, no, sabiendo que uno has leído, pero tiene muchas ganas. Ah, les doy 3 segundos. No, no, no hacen falta ni que sean 5. Les doy 3 segundos para adivinar de qué libro estoy hablando. 3, 2, 1. No tengo excusas. Me da miedo. La gran mayoría de gente que ama a Cassandra Clare hablan de lo mucho que les decepciona este libro. Y con mi parabatá ahí estamos tipo... No queremos leerlo en este momento. Y básicamente lo venimos aplazando desde marzo, que fue cuando me llegó mi copia a mí. Que en cualquier momento le voy a decir a Nietzsche, no, espera, antes de este año se lee. Igualmente... No sé por qué estoy tardando tanto, cuando en realidad lo mismo decían de Queen of Endor, que está allá arriba, y que todo el mundo odiaba, y que al final nosotros lo terminamos amando. Entonces no creo que sea tanto ese tema, pero me enteré de algo que pasa, de muchas conversaciones que no tienen lugar,
Entonces como que sigo con miedo. No sé en qué momento lo voy a leer. Pero ¿por qué estás amarillo? Esto no es normal. Yo después voy a agarrar y voy a pasar una lija. Porque no entiendo lo amarillo que está este libro. Salvo que sea porque haya estado ahí arriba. Pero no se entiende. Pero bueno, nada, este libro. ¿En qué momento lo leeré? No tengo ni idea. Y a esto también me gustaría sumarle un libro que también salió este año. Que lo estamos aplazando con mi parada. No sé por qué. Aguántame que lo tengo que agarrar. No se cayó nada. ¡Qué felicidad! Cuestión de que ese libro es A Tree of Falling Night de Samantha Shannon. Es la precuela de The Priory. Que está allá. Que es uno de mis libros favoritos del año 2020, leído con la parabota y también, y es muy grande. Entonces por eso creo que también que lo venimos aplazando bastante, pero me parece que en cualquier momento le digo a Annie de leerlo por ahora julio-agosto, antes de que ella se vaya a la universidad, porque es un chonquito grande, muy grande. Veremos si la logro convencer y lo leemos, porque se necesita. Necesito mi dosis de dragones, los extraño. Consigue, el lanzamiento más anticipado de la segunda mitad del año. Acá son varios. The Fragile Threads of Power de Bailey Schwab. Swordcatcher de Cassandra Clare. A Cross for True Love de Stephanie Garber. Casi digo Mayor Nagel. Checkmate de Ali Hazelwood, que tengo nada, que lo cual me emociona demasiado. Y no tengo muchos más. Sí estaría A Fire in the Flesh, que es la tercera parte de la trilogía spin-off que decía From Roland Ash. Que todavía ni siquiera empecé la trilogía, pero yo ya los quiero. Entonces los voy a empezar a contar como anticipado, porque en algún momento me los voy a comprar todos. Ah, y el libro de Rick Riordan, The Chalice of the Gods. Ese, en algún momento va a caer. El día que me ponga al día con todos los libros de Percy. Recién voy releyendo Los Héroes del Olimpo, gente. Estamos en un problema muy grande. La 5 es tu mayor decepción. Y esta es muy fácil, aguántame que lo voy a buscar. Pensaba que la gente me decía: Sophie, vas a llorar como nunca con este libro. Te vas a sentir re triste, que no sé qué, la no sé qué. Me enojé. No lloré con The Song of Achilles de Madeline Miller. Gente, literalmente estuve como 5 o 6 meses leyendo este libro. Las últimas hojas me las leí porque ya terminaba febrero. Como, bueno, listo, ya está, algo me tengo que leer. Y tiene posi, sí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero viste cuando decís, los pones porque no te queda otra. Y porque pensás que Patroclo se merecía muchísimo mejor en este libro y en toda la historia. Y el hecho de que Aquiles me tiene las pelotas por el piso, porque la verdad que me parece una de las protagonistas más insultos de Mamoru Isui que puede haber en el universo. Lo detesto con todo mi ser. No, no, le juro que este libro me dio mucha bronca. O sea, casi me logro llorar una parte que básicamente como al fin alguien reconoce lo importante que es Patroclo. Pero no, no sabes la bronca que me dio. Estoy muy enojada. Y todavía no se va el enojo. Yo sé que mucha gente conmigo en Twitter, hay mucho odio por este libro en Twitter. A mí me sorprende. Coincide conmigo, pero es como que ¿por qué todo el mundo este libro? Todavía no lo sé. Menos mal que este sí es una edición medio, porque si no, Dios santo, estaría como la bronca haber gastado tanta plata en este libro. Pero la decepción está. O sea, tampoco es como que le puse una estrella, le puse 3, pero es como que sí, igual, me re decepcioné. Acá viene tu mayor sorpresa y estoy pensando ¿cuál? A ver, ¿qué carajos leí en marzo? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Córrete! Es que no tendría ni que haberlo pensado, porque verbo hermoso, precioso de la vida de este libro lo pongo en todos mis... Y que es Lost in the Never Was Aiden Thomas, el segundo libro de este autor. El primero fue Cemetery Boys, que lo amé. Este tiene mi corazón, mi vida, mi alma entera. Reafirmó mi amor eterno por Peter Pan. Y lo amo y lo tienen que leer. Ay no, Dios santo, está muy lindo. No tiene tantos poses como debería tener, pero es demasiado precioso. Y es un retelling de Peter Pan en la vida actual. Y literalmente es Peter Pan si fuera grande. No, lloré mucho con el epílogo, porque siempre estaba escuchando Exile de Taylor Swift, que la verdad que no es la mejor elección para leer con este libro. Pero posta que tiene toda vibes de folklore este libro y es muy precioso. Y quería abrazar a Wendy todo el tiempo, y si no lo he leído, léalo, por favor, te lo pido. No, es muy bonito. Es muy lindo. No, amo demasiado este libro. Autor debut favorito. Este tengo 2. Primero, obviamente, mi amiga y compañera de booktube y de escritura, Alexia Menajera, con su hermoso libro Where Our Culture Begins. Gente, si no han leído ese libro, lo tienen que ir a leer, porque hay que darle mucho más apoyo a Alex del que tiene. Es muy lindo su libro. Me hizo repensar una banda de cosas también, te va a hacer, pero sentir muchísima impotencia, pero está tan bien escrito, no tiene comas. O sea, esa fue mi influencia, ¿para qué voy a mentirles? Pero me gustó demasiado leer ese libro, la verdad que lo esperé muchísimo y valió totalmente la pena la forma en la que ella explora todo esto del closure, con cosas que pasaron en el pasado de la protagonista. Es un libro súper fuerte, hablo muchísimo más de él en el wrap up de enero, porque en ese momento parecía no puedo hablar, pero si no han leído todavía el libro de Alex, no sé qué están esperando, por favor leerlo. Y el segundo, que en algún momento lo tenía que meter porque básicamente mi obsesión con este libro es muy grande, es Alison Derrick con Forget Me Not. Alison Derrick es la mujer de Rachel Lippincott, con la cual escribió She Gets a Girl. Así que no sé por qué la gente no le está dando bola a Forget Me Not, cuando la verdad que es un señor librazo, un señor espectacular, que la verdad que necesito que más gente lea estas hermosas lesbianas pobrecitas que una pierde la memoria y básicamente le pasa de todo. Es que mi protagonista lo leyó, le encantó. O sea, listo, ya está, no necesita otra explicación, porque posta no paro de fangirlear de forma muy intensa
con este libro y con todo el amor que necesito que le den, porque vayan a leer Forget Me Not y World Crush on Vacancy. Muchas gracias del apoyo a las lesbianas. Mi nuevo crush ficcional. Ay, la concha de la rara, no sé. Castiel Daniel. Es que no hay otro. Es que el único que se me viene a la cabeza, porque posta ese hombre. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda literalmente? Pero encima me encanta la intensidad. Y una frase que se repite mucho de él en el segundo, que el que leyó entendió, de es la única forma de que sé cómo pagarte por todo lo que has hecho por mí. Y man, it's pussy and I love him. No sé si me dio lo muchísimo que amé Castiel en el segundo libro. Dios, necesito más de él. Necesito seguir la saga como para ayer. Libro que te hizo llorar. Tengo la lista, esperen, porque son varios. 20 minutos después. No, son dos nomás los que me han hecho llorar. Este y este. Yo ya mencioné lo que me hicieron sentir estos libros, gente. Ah, me faltó el tercero, es verdad, sí había otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está Finale? ¿Dónde está Finale? Finale, estaba escuchando un tema que era tan legend y tela, que básicamente leí una de las últimas frases del libro y de vuelta me la callé como una estúpida. Es que yo no les puedo explicar la intensidad de estos libros. Creo que también tendría que agregar a legend como crush, porque posta que me encanta toda esa obra de misterio y el sombrero y toda la historia. Sí, yo literalmente legend, no hubo crush, la verdad que lo amo demasiado. Y estos libros, su intensidad. Este fue una pelotudez. No se merecen llorar por esta pelotudez, pero yo lloré igual, porque los sentimientos estaban a flor de piel. Los demás, nada, libros hermosos. Igualmente estoy feliz que me hayan hecho llorar, estoy muy feliz. Libro que te hizo feliz. Tengo dos, me parece, para este. Uno que fue relectura, pero obviamente que lo voy a contar, fue volver a leer Percy Jackson con The Last Olympian, porque la verdad que lo pasé muy lindo. Sí sufrí, pero estaba tan bien hecho, tan interesante, tan bien desarrollado, y aguante Percy, literalmente, no saben lo muchísimo que yo amo este libro. Y disfruté muchísimo poder volver a releer este hermoso bebé. Y el segundo es La ecuación de las almas gemelas de Christina Loren. Me hizo tentar mucho este libro. Sobre todo con las ocurrencias de las protagonistas, de la forma en que empieza a desarrollarse la relación de la nena, de la prota Juno, que me parece la cosa más adorable del mundo, mi vida. Y me encantó poder leer este libro, el primer libro de Christina Loren, también como autora debut para mí. Nada, me encantó. La verdad que es un libro súper ligero, hermoso. No me arrepiento nada de haberlo comprado. Sobre todo en España, porque fue traducido por una amiga mía. Si no lo he leído, léanlo. Estos dos me hicieron súper feliz. Tengo un quilombo de libros en la cama de vuelta. Adaptación de libro o película favorita. ¡Ah! Me está pasando algo que no sé por qué. Es el hecho de que hace mucho que no me siento a ver ni una película ni una serie. La última vez que me pasó, que básicamente no viví durante el 16 de mayo, me vi toda la segunda temporada de Sharon Bone. Y al contrario de mucha gente, a mí la verdad que me encantó. Porque la verdad, considerando las muchas cosas que pasan en Singe and Storm y Ruin and Rising, es como que no tienen como tanto sentido. Entonces me gustó la forma en la que fueron incluyendo y agregando cosas. Esta parte me gustó. Sí, un poco me saca de onda cómo adelantaron mucho la trama de los cuervos de Crooked Kingdom en esta, pero igualmente los amé. Me encantó la temporada, honestamente. No sé qué están esperando para anunciarnos el spin-off de 6 de cuervos, que básicamente es lo más esperado de todo el mundo. A mí me re gustó Argue with the Wall, y no veo la hora de leer King of Scars después de lo que andan diciendo con el final y con Soya y con Nikolai. Entonces, nada, lo necesito. La 13 es el mejor video que hiciste este año. Ese sería, para mí, el video en el cual cambio mi tiempo de paso en el celular por tiempo de lectura. Porque fue un experimento tan interesante y me encantó tanto que la verdad que disfruté muchísimo de hacerlo. Ese, la verdad, que fue uno de mis videos favoritos de hacer. Después otro, en el cual juego con mi mejor amigo y su pareja a adivinar las portadas de los libros que les muestro. Ese video, la verdad, me hace llorar de la risa siempre que lo veo. No saben lo que fue editar ese video. Yo estaba tintada, no podía parar de llorar de la risa cada vez que me sentaba a editarlo. No, fue muy gracioso, por eso tardé tanto. Ese también, la verdad, que me llena de mucho orgullo. Y después, obviamente, el blog de la feria, que obviamente que lo logré subir justito. Nelson me lo vio y me dijo que edito muy bien y que le encantó. Y yo en plan, gracias por tanto, sos protagonista de ese video. Pero bueno, los blogs de la feria es algo que me gusta, aunque tarde tanto también en editarlos. Y los unboxings de este año, qué sé yo, gente, yo la verdad estoy muy orgullosa de mis unboxings. Sobre todo el segundo, que fueron todos libros de Indigo y de Book Depository. Y sobre todo por los libros hermosos que me llegaron. Así que, nada, amé mucho mis videos este año. ¡Vayan a verlos, carajo! Que no los ve nadie. La 14 es un problema, porque es el libro más lindo que compraste o recibiste. Y no sé si tengo. O sea, lo más cercano que puedo llegar a tener es Chain of Thorns. No tengo tantos libros tan especiales porque Chain of Thorns, ¿por qué? Por el hecho de que en la contraportada
Acá tenemos a mi hermoso James Herondale, que me parece que es una de las cosas más hermosas que he visto en mis ojos. Que aguante James, el que no pueden odiarlo, básicamente, porque ni siquiera lo conocen. Y además este libro tiene ilustraciones que, por spoilers, no las puedo mostrar. Pero me parece que es el único, porque después casi todos los libros que conseguí son tapa blanda. Igualmente sí tengo otro, que esperen, que voy a poner esto y ahora se lo voy a mostrar. Que es Once Upon a Broken Heart de Stephanie Carver. ¿Por qué? Porque tiene esta portada rosa, hermosa, preciosa. Es la edición especial de Inigo, pero tan especial no es, porque tiene nada más que esto acá abajo y no mucho más. Pero si no, después esta es otra de las pocas bonitas que tengo. Después, nada, ni siquiera la de Tales of Fallen Night tiene nada, es como re pedorro todo. La verdad que para el Volume Man las ediciones podrían tener estar un poco mejor. Bueno, y la última, la más preocupante del libro, que quiero leer la otra mitad del año. Bueno, por lo menos sé que en este momento puedo decir que yo para septiembre o octubre quiero leerme estos dos, The Once Upon a Broken Heart y The Ballad of Never After. Porque yo voy a esperar hasta que salga Curse for True Love, porque yo no soy boluda, yo estoy viendo cómo termina todo el mundo leyendo ese libro. Y no, no me vas a hacer mal, carajo. Prefiero esperar, los voy a leer con mi para batalla, así que eso va a estar emocionante. Yo ya hice todo un video a principio de año hablando de los 23 libros que quiero leer este año, de las sagas que quiero leer, así que básicamente me voy a referenciar todo ese video. Tengo lo de los dos amigos recomiendan, ponerme al día con las lecturas del club, que en este momento me quedan nada más que dos libros del año pasado, lo cual venimos joya. Después las lecturas del club son bastante interesantes, básicamente con nadie hicimos de que este año se leen secuelas o si no, no se lee nada. Así que tenemos para leer Corona de Medianoche, tenemos El Pozo de la Ascensión, tenemos Enciéndeme, tenemos Finales Violentos, el tercero de From Broad and Ash, que es The Crown of Kill the Bones. Me falta uno. Ah, y el que sigue a Skyward, que es Storyside, de Brandon Sanderson. Hay dos libros de Brandon Sanderson, al club. Yo la verdad que estoy muy sorprendida. Leerme los 23 libros esos, terminar Los Héroes del Olimpo. Lo necesito ya, porque de este año ya está, ya no pasa. Y hay muchísimos libros que quiero leer, gente. Pero bueno, veremos qué onda. Igual no estoy comprando tanto, así que por lo menos con eso vamos bien. Vamos a devolver este solo lugar, porque si no después no termino más. Y terminó el book tag. Obviamente súper largo. Pero ya sabemos cómo son las cosas en este canal. Perdón si vieron esto, pero es el corpiño que tengo abajo, el deportivo, para después irme a danza. Así que nada, hasta acá llegó este book tag. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Suscríbanse si es la primera vez que ven mis videos. Si quieren ver más como este, subido todas las semanas. Darle me gusta si les gustó. Comentarme abajo si ya hicieron este book tag. Si tienen alguno de estos libros que yo leí que ustedes quisieran leer. Y si quieren leer alguno de los libros que yo también tengo para leer para la segunda mitad del año, porque la verdad que son bastantes. ¿Y qué opinan de Chain of Thorns? Si lo leyeron, por favor, que alguien me tire ánimos, porque esto me preocupa mucho. Seguirme en todas las redes sociales, que se los voy a dejar acá abajo. También les voy a dejar el link a mi segundo canal, que es Sophie Mascaró, en el cual subo videos más relacionados de lifestyle, de videos como más vida cotidiana, organizar y romantizar mi vida y ese tipo de cosas. Y compartirlo si creen que le puede gustar a alguien. Yo soy Sophie, también conocida como Lady Reader, y nos estamos viendo en otro video. ¡Nos vemos! And you deserve.